Ustedes no son un médico cualquiera, son médicos del IMSS, la única institución del sector salud que cada año planea la formación de sus especialistas de acuerdo a sus necesidades. Este año, por primera vez, se atiende a la necesidad y gracias a la planeación del doctor Borja de no dejar ningún hospital vacío. No puede haber camas vacías y pasillos llenos de pacientes en espera. Vamos por hospitales de tiempo completo y estamos formando a nuestro personal médico para trabajar en nuestros requerimientos y en nuestros faltantes. Pero además, con la finalidad de fortalecer el primer nivel de atención, el 30% de las plazas ofertadas este año corresponderá a medicina familiar. El compromiso con el país, un médico del IMSS no lo puede eludir. Es la única institución de salud que ofrece a sus egresados contratación inmediata en toda la República Mexicana. Ahora lograremos que más del 85% de sus residentes permanezcan en esta gran institución que tiene ya más de 75 años. Además, dedicaremos casi 150 millones de pesos a la construcción y remodelación de espacios académicos y de descanso para residentes y en renovar nuestros recursos de enseñanza electrónicos en salud. Por eso, y por otras razones, los médicos del IMSS deben tener claro el sentido social de su misión. Buscamos el progreso con justicia, como quiere y dicta el presidente del Gobierno de México. Queremos un IMSS con las puertas abiertas, responsablemente para todos. Por eso nos sumamos con gusto a proteger la salud de los jóvenes aprendices que construyen un futuro. Y por eso también, con convicción, lanzaremos muy pronto el programa piloto para erradicar la discriminación e injusticia en el trabajo, en el hogar. Lo digo con claridad aquí, donde se filmó parte de la película Roma. El IMSS abre las puertas de par en par para las trabajadoras del hogar. Nunca lo hemos dudado. Ese trato esclavista al trabajo en el hogar terminará muy pronto.